través de los siglos, la historia que cuenta sus enemigos, y se concibe como monstruo, ahí comienza a suicidarse. Comienzan a aparecer, se entiende, los nacionalismos locos, ¿está?, que van a acusar a España de ser un monstruo y, por tanto, nadie quiere ser parte de un monstruo, quieren separarse. Y entonces, el fundamentalismo indigenista es hermano gemelo del nacionalismo catalán. ¿Por qué? Como el nacionalismo catalán rechaza todo lo español, a pesar de ser ellos propiamente España, el fundamentalismo indigenista rechaza, se entiende, todo lo que España trajo a América, su lengua, sus valores, para volver a un pasado mítico que no existió, a una especie de paraíso que jamás existió, es decir, a la fundación de repúblicas indígenas, Quechua, Mapuche, Aymara. ¿Y cuál es el resultado final de esto? La fragmentación territorial de España y la fragmentación territorial de Hispanoamérica. Resultado de eso que seremos mucho más débiles, mucho más débil en el concierto de las naciones. Seremos segmentos anónimos del mercado internacional.